Chacón. ¿No está? Cristiano. Presente. Ok, Cristiano. Sí, profe. Presente. Ok. De la voz. Presente. Gracias. Díaz Giraldo. Presente. Díaz Ramírez. Presente. No. Ya le has puesto Figueredo. Flores. Presente, profe. Dalvis, gracias. Dalvis. Presente. Garcés. Presente. Garzón. Presente. González Bolaños. González Parra. Presente. Joyner. Presente. Pula. Presente. Mansur. En el chat, profe. Gracias. Martínez. Presente. Niño. Pardo. En el chat, profe. Y dice Gracias. que no tiene cámara. Okay, gracias. Parra. Presente. Pérez. Pérez, ¿no está? Ríos. Rojas. Sáenz. Presente. Hay alguien que está escribiendo harto. Kevin. Niño, regálame los que están ahorita ahí escribiendo. ¿Listo? Porfa. Sanabria. Tavares. Presente, profe. Torre Negra. Chat. Gracias. Torres. Presente. Urrego. Presente. Vargas. Zambrano. Presente, profe. Zamora. Presente, profe. Listo, muchas gracias. ¿Alguien, bueno, de los que me escribieron ahí, me regalas los nombres, porfa? Por ahí vi a un niño. Kevin Niño y Diablo. No había nadie más. ¿Y quién? Nadie más. ¿Niño y quién? Nadie más, profe. Es que te Pues escuché, niño. el resto ya le di. Torre Negra. No sé, ok, listo. Bueno, gracias. Pero es que tú me dijiste, me llamaste y te dije presente, entonces me dijiste que no estaba, no sé si me escuchaste o no. Apellido. Chacón Pardo. Sí, estás. ¿Alguien Profe. ingresó y no alcanzó el llamado? Profe, ¿tú me estás escuchando? Es que no sé si me Sí, salió. señora, te estoy Ah, Alice. escuchando. Profe, Angie dice que le falta a ella. Angie, ¿qué? Angie Campo. Campo, Cortés. Campo. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pues entonces, ¿quién me puede, por favor, ubicar rápidamente en qué quedaron con respecto a química? Quedamos en presión, Creo que estábamos hablando de presión. porque estábamos en, antes estábamos realizando el experimento de las botellas, que era con agua caliente y con tapa, y el otro experimento era sobre los tres huecos. Y ahorita quedamos en presión atmosférica. Ok, avanzaron con respecto hacia los gases nobles o solo miraron la presión. Solo presión. Solo presión, profe.
antes de presión, ¿qué vieron? No, bueno. Profe, estábamos viendo el tema de masa, volumen y peso. Ok, listo. Déjenme, hago aquí una revisión. Noveno, periodo 2. Con respecto a la presión, ¿vieron las unidades que, en las que puede estar la presión? Sí, no, tal vez, a lo mejor. ¿Cómo así, Pro? La presión, ya sabemos que es una variable que puede existir en un sistema, así como el volumen, el peso, temperatura, ¿sí? Pero en el caso, ¿ustedes pudieron ver las unidades de la presión? No, señora, pues es que nos habló del tema de presión, hicimos los experimentos y pues ya la clase pasada nos había hablado sobre presión atmosférica. Ok. Definieron qué era presión, ¿sí? Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, voy a hacer lo siguiente. La idea es que pongan, por favor, ahí unidades de presión. Por favor, cuando nos referimos, por ejemplo, a la masa, podemos entender que cuál sería la unidad de masa o unidades de masa. ¿Cuáles serían las unidades de masa, unidades físicas? ¿Idea? ¿No conocen el gramo, el kilogramo, cuando los mandan a la tienda? Tráigame una libra de papa. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Eso. Ahora, ¿cuáles pueden ser unidades fundamentales del volumen? Chicos, unidades. El grosor, creo. No, señora. ¿El kilómetro? No, volumen. No distancia, sino volumen. Dime. A ver, por acá escribió alguien. Campo, cuéntame. Dime. Los metros cúbicos. Metros cúbicos, bien, Sara, sí, señora, ¿qué más? Creo que ahí tenemos entonces que hablar de unidades porque creo que están mal en la parte de unidades. No me reconocen bien qué es una unidad. Entonces vamos a poner más bien unidades físicas porque si yo les voy a hablar de algo y ustedes no tienen ni idea de que de esa subclasificación, pues estaríamos como empezando mal. Entonces, por favor, para que usted ponga allí en su cuaderno como título unidades físicas. Existen unidades químicas y unidades físicas, ¿sí? Dependiendo hacia donde nosotros vayamos a observar. Entonces, una unidad química, pues como tal me lo indica, es que me está hablando de la materia a nivel atómico molecular. Por ejemplo, las partes por millón. Profe, qué pena. Dime, Michael. ¿Cómo es el título? Unidades físicas. Gracias. Bueno, entonces, si nosotros tenemos si
Si nosotros vamos a tener, también puede ser la molaridad. La molaridad es el número de moles sobre el litro de solución. Eso en el caso de las químicas. Pero en el caso de las físicas están midiéndome lo que es la distancia, la temperatura, calor específico, muchas veces también lo tenemos, el tiempo se mide, ¿cierto? En horas, en segundos. ¿En qué más se mide el tiempo? En días, en años. Exacto, días, años, ciclos, décadas, muy bien. Entonces, a eso es lo que nos vamos a referir un momentico para que usted escriba ahí, entonces, unidades físicas. Bueno, ponemos aquí. Existe un sistema internacional. Existe un sistema internacional, entre paréntesis, S mayúscula y mayúscula. Se pone entre paréntesis. Sistema Internacional de Unidades, SI. ¿Listo? ¿Ya todos están ahí? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ese SI como tal, lo que me va a decir es el bajo diferentes circunstancias físicas o químicas también que puedo encontrar. Aquí entonces van a poner, por favor, es un sistema constituido. Por 7 unidades básicas. Dos puntos seguidos. Metro. Segundo. Coma. Kilogramo. Kelvin. Que es otra de las que vamos a ver con los gases, Kelvin, con K y V, coma, candela, así como se escucha, candela, amperio. ¿Cuántos vamos? ¿6? Sí, señor. 5. Y mol. Metro, kilogramo, amperio, kelvin, candela, mol. ¿Segundo? Ah, ok. ¿Y segundo? Sí. Ok, sí, señor. Listo. Punto aparte. En cuanto a la presión, encontramos que se encuentra representada por distintas unidades.
Entonces, vamos a poner acá. ¿Dónde está? Entonces tenemos unidades como la atmósfera, tenemos unidades como milímetros de mercurio, la presión atmosférica, ¿qué alcanzaron a ver de unidades o algo? ¿Qué tienen de presión atmosférica? Él nos dictó unas cosas y nos dijo, a mayor altura, metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica va disminuyendo y pues al revés, va aumentando, y nos dictó ahí como dos párrafos. ¿Y esos dos párrafos qué decían? Dice, recipientes como baldes, canecas, tanques están siendo afectados a su vez por una presión externa debido a la presencia de la capa de aire que hay alrededor de la Tierra y la cual denominamos atmósfera. La atmósfera envuelve la Tierra y provee a los seres vivos el aire necesario para la vida. Tiene una extensión de casi 600 kilómetros. Esta capa es mucho más densa entre más cerca esté a la Tierra, hasta 50 kilómetros sobre el nivel del mar. Actúa sobre todos los cuerpos que estén en su interior, ejerciendo presión sobre líquidos, sólidos y gases. Listo, Juliana, muchas gracias. Entonces, aquí, pues, observo que no alcanzaron a abordar, entonces, esa parte. Tenemos aquí, entonces, los pascales o kilopascales también se puede dar. Acuérdense que las connotaciones de kilo, estamos hablando de tres ceros. Y también tendríamos los torricelli. Listo, torricelli, para que usted lo ponga. De una vez, para ganar tiempo, les voy a poner por acá a cuánto equivale cada cosa. Entonces, yo digo, si un litro, litros, ¿ni idea? ¿Qué? ¿Un litro a cuántos mililitros equivale? ¿Mil? ¿Mil? Mil. Muy bien, 1000 mililitros. Entonces aquí lo que voy a poner son esas equivalencias. ¿Un día tiene cuántas horas? 24. Entonces a eso es lo que quiero que vayan relacionando. Una atmósfera son, perdón, lo podemos medir en atmósfera como tal, ¿sí? Podemos también revisar, un momento, 760 milímetros de mercurio, esto es igual a los mismos torricelli, 760 torricelli, solo que son dos unidades que pues el señor Torricelli pues le dio por aplicarlo, decirlo, y entonces pues es así que se tiene dos de milímetro de mercurio. Normalmente hay un termómetro, que ya luego haremos una labor con respecto a eso. Y cuando hablamos de pascales, estamos hablando de este valor 101.325. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente, por favor. En estas equivalencias nosotros vamos a trabajar los ejercicios. Normalmente en los gases, los gases ideales van a tener un tipo de presión como tal. ¿Listo? Entonces, normalmente se va a trabajar en atmósferas. Es decir, que si el ejercicio se los dan en milímetros de mercurio, usted lo óptimo es que pase atmósferas. ¿Listo? Listo. Listo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a revisar
Vamos a avanzar con respecto al tema de gases para que podamos, para después de poder ver las leyes de los gases. Entonces, ¿definieron qué es un gas? No, todavía no han definido, ¿cierto? No. Listo. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta aquí ya con respecto, porque sabemos que ahí existen gases nobles, ¿sí? ¿O no los han escuchado? Sí, sí, sí lo hemos escuchado. Listo, ¿qué es un gas noble? Dime. Creo que un gas noble son los más ligeros de los gases, ¿no? Los más ligeros de los gases. Bueno, ¿en dónde se ubican esos gases nobles? Dime, Dana, no te escuché, perdón. En la tabla periódica. En la tabla periódica, listo, sí. ¿En qué parte, en qué grupo se ubican los gases nobles? Creo que eran... En la última columna. Ah, en la gas. Última. Entre el 12. ¿En la última columna? En la última y penúltima. Última, no, solo la última, solo la última. Última, que se llaman gases nobles, y vamos a tenerlo... Al lado de no metales. Sí, básicamente ellos también son no metales, ¿no? Entonces no podíamos decir eso. Entonces aquí tenemos los gases nobles, y pues precisamente son nobles porque no interactúan mucho con el resto de la tabla periódica, entonces tienen una reacción muy baja, pero pues su característica es que son volátiles, ¿verdad? Entonces tenemos, nos toca partir o devolvernos un poquito con respecto a la teoría de sólidos, líquidos y gaseosos, ¿verdad? Cuando hablamos de esos gases nobles, los encontramos en el grupo 18A, después de los halógenos, que son el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Allí encontramos el flúor, encontramos los halógenos. Después de los halógenos, lo encontramos como el grupo 8A o el grupo 18, cuando hablamos de gases nobles. Pero en este momento no vamos a hablar como tal de los gases nobles, sino como tal de el gas a nivel general, ¿bien? Entonces, hablamos una atmósfera de presión. Cuando, no sé si revisaron algo de un termómetro, cuando vieron presión atmosférica. No, profe. No, miraron. Bueno, listo. Entonces... ¿en física vieron qué son pascales? Nosotros no tenemos física. ¿Ustedes no ven física? No. Bueno, dato importante. Pues veíamos, pero en lo que vimos con el profesor fue sobre la distancia, la velocidad. So, digamos, una persona, la velocidad de un tren, así como... Solo nos enseñó las leyes. Ah, sí, esas cosas. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Entonces, voy a volverme un poquito por acá. Dejo esto por aquí en una esquinita. Y acá voy a poner. Cuando estoy hablando de pascales, me toca remontarme a la parte de presión. ¿Presión es igual a qué? Según lo que se describió, escribieron. ¿Presión es igual a qué? ¿Masa por volumen? ¿Cómo? No, me quedo que... Esa es densidad. Si te escuché bien, masa sobre volumen es densidad. Pero la presión tiene cosas semejantes. La fórmula es... ¿Sobre área? ¿Cómo? Fuerza sobre área. Muy bien, sí, señor. Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Listo.
¿Y qué me hace pensar esta parte de presión? Pues es lo que contrae, o sea, como lo que empuja a los objetos. Bueno, ahí hay dos términos, ¿no? Contraer y empujar es diferente. ¿Qué podrías decir con respecto a eso? ¿O es empujo? Yo creo que es contraer, ¿no? Contraer. Contraer la fuerza. Contraer la fuerza. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Bueno, les voy a mostrar por acá un simulador para que podamos entender un poco mejor el concepto de presión. Y ustedes me van a sacar la conclusión y si lo que dijeron es correcto. De un momento, está cargando. ¿Ahí están viendo? No. No, señor. No, señora. Pues estoy viendo el tablero. Sí, sí, señor. Ok. Les voy a dejar deco. Marley, ¿qué hace? ¿Ya ahí están viendo? Sí, señora. Ah, ahí sí. Bueno, entonces aquí ya creo que ya se van a poder identificar, ¿cierto? En este caso, si lo que hago es interactuar, ¿qué estoy haciendo? Haciendo presión a las moléculas, ok. De tal forma que voy a hacer, a generar que se dispersen, ¿cierto? Entonces pasó de estado sólido a un estado líquido en este momento, ¿cierto? ¿Qué aumenta entonces? La fuerza. Empujé, ¿cierto? La masa. Lo que hice fue aumentar la fuerza. ¿Cómo midieron que aumenté la fuerza? ¿Cómo saben? Pues las moléculas ahí alborotadas necesitan espacio. Pero ¿cómo saben que aumente la fuerza? Por el reloj, bueno, por la cosa esa que está ahí. Por la tapa. Haciendo presión. Ok, pero ¿cómo lo identifican? Profe, es la fuerza ejercida sobre una unidad de área. Ok, pero ¿cómo lo identifican ahí en la imagen? Con ese medidor de presión. Con el presión. Pressure. Entonces, tienen aquí ese medidor de presión. ¿En qué unidades se encuentra? Profe, no se alcanza a ver. Sí, ahí se alcanza a ver, pero perfecto. Ah, ya lo... ATM, átomos. No. ¿Cómo lo pusimos ahorita que les estaba explicando las equivalencias? Kilómetro. Alta temperatura. Atmósfera. ¿Cómo la pregunta, profe? ¿En qué unidades se está midiendo la presión en este sistema? No sé la verdad. Aquí sí, obviamente ahí dice ATM. Voy a volverme para compartirles entonces en el tablero. Acá, ATM. Esto es, les voy a poner el nombre completo y no solo la unidad para que no pase lo que nos acabó de pasar. Entonces, atmósferas. Ah. ¿Listo? Atmósferas de presión. Aquí lo que vamos a tener es
milímetros de mercurio. ¿Está muy pequeño o se alcanza a ver? Está muy pequeño, aunque se pueda alcanzar la imagen. Sí. Listo, ahí ya está. Milímetros de mercurio, acá, pascales. Pues porque normalmente uno no dice un pascal, ¿no? Pero pues ya sabemos lo singular y lo plural. Y aquí, Torricelli. ¿Listo? Pues como que no, para que no me vayan a decir ATM o MMHG, sino que a cada uno pues le estén dando el nombre que corresponde. ¿Listo? Profe, entonces, ¿cómo así sería? O sea, ahí aparecía 79 atmósferas. 79. Ah, ok, en el que estábamos sí. Ahorita revisando. Vamos acá, a ver, voy a pasarlo. Ahí está inestable, ¿no? En este momento se encuentra inestable por sí. El mismo golpe de las partículas. Entonces, ellas ejercen una tensión y se resisten a esa presión. Pero él está... hace que el volumen se reduzca, y al reducir el volumen, pues va a haber mucha mayor presión porque las partículas van a tener un movimiento caótico. Entonces, va a haber mucha mayor presión. En este momento, sí, en promedio, ¿cuánto es el que se tiene? En promedio. ¿Cuál es la presión que se tiene? 35... atmósferas. Bueno, digamos, él llega hasta 41 y el valor mínimo es de 35. Entonces, ¿cuál sería el promedio? Buenas. 33. ¿33? ¿No? ¿Cómo va a ser menos? ¿Saben sacar un promedio? 37.5, casi sí, 38. Vamos a dejar en 38 para no pelear. Entonces, en este caso, 38, ¿qué? ATM. Atmósferas, no me pueden decir ATM, ahí estaba el meollo del asunto, atmósferas. Atmósfera, listo. Perfecto. Vamos entonces a hacer una parte matemática para después avanzar con otras variables de los gases. Entonces, les voy a pedir el favor. Conversiones sí ya vieron, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, la presión externa de un avión, van a escribir por favor, la presión externa de un avión de propulsión ¿la qué? La presión externa de un avión de propulsión, voy a escribir el ejercicio, que de pronto hay algunos que no tienen buena señal, pasa algo, entonces mejor lo escribo. ¿Alguien escribió?
Kevin, cuéntame. Kevin. Profe, bueno, o sea, sí me acuerdo que nos dieron conversión, pero no me acuerdo bien de cómo se hacía. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este primer ejercicio lo hago yo, ¿sí? Mostrando como los pasos que estoy solicitándoles a ustedes y ya después ustedes hacen otros. ¿Les parece? Sí. Listo. Sí, señora. Listo, considerada. Considera. Considerablemente menor. Por favor, escriban los ejercicios, ¿listo? No solo las respuestas. Pregunta, pregunta. ¿Ustedes tienen calculadora científica? Yo no, profe, pero algunos de pronto. Profe, yo tampoco, ahorita no tengo. Bueno, ¿tienen celulares? Sí, señora. ¿Inteligente? O sea, celulares. No. Que puedan descargar una aplicación de calculadora científica. Los que tengan calculadora científica, óptimo, súper, chévere, maravilloso. El que no, estoy hablando de un tipo de calculadora, así, no solo de más, menos, por, porque vamos a utilizar también el sistema. Profe, pero las de celular también tienen eso. ¿Dime? Las de celular también tienen eso. Es que yo prefiero que no estén con el celular, pero porque se distraen en mucho o a veces lo tienen para conectarse a Meet. Entonces, pues preferiblemente que tengan la calculadora científica. Pero si no, por eso estoy dando la opción de que en sus teléfonos celulares puedan tener si no tienen bien la aplicación de una buena calculadora científica, pues entonces descarguen una aplicación. ¿Listo? ¿Ya terminamos de escribir el ejercicio? No. Profe, uno en Google busca y ahí sale la calculadora. También. O sea, recursos es lo que tienen, entonces espero que no se me vayan a quedar varados cuando estamos haciendo
ejercicios. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se resuelve este ejercicio? Ni idea, ok. ¿Alguna noción? Si tienen alguna noción, pueden levantar la manito. Ahí pueden ver el... Ah, no, solo están compartiendo. Kevin, ¿me cuentas por fin? ¿Ya vas acabando? No, profe. No. ¿Empezaste tarde? No. Bueno, aquí voy a darle a hablar sobre algo mientras Kevin termina, o las personas que todavía no lo han hecho. De hablarles de algo y después se los voy a dar bien organizaditos, se los dicto para que los tengan en su cuaderno y esto les va a servir siempre, en todo, para resolver todos los problemas en general matemáticos. Entonces, lo primero es que ustedes puedan leer muy bien el problema. Después de leer el problema, la idea es que usted pueda tener la creatividad para poder llevar ese ejercicio a una parte práctica. Entonces, que usted ya pueda tener algo visual, ¿sí? Si no lo tiene, si le cuesta mucho, la idea es que usted pueda graficar, que pueda dibujar, ¿sí? Que pueda mostrar elementos que le ayuden a comprender visualmente qué es lo que me están hablando, qué sistema me está hablando. Lo tercero es identificar las variables. En este caso solo estamos trabajando una variable, que es la presión. Tenemos 4, 5, 6 variables, pues ahí la cosa cambia un poquito. Pero entonces lo voy a partir desde este instante, que es un pequeño ejercicio, para que usted lo pueda tener, ir teniendo en cuenta. Después de revisar, de entender y de determinar las variables, miramos la parte del sistema de conversión. ¿A qué equivale y a qué me pide el ejercicio y a qué equivale si tengo que hacer conversiones? Después de esas conversiones, ahí ya hago diferentes operaciones que me permitan. Entonces, más adelante cuando se hagan se vaya a mirar las leyes de los gases, entonces ahí usted va a tener que utilizar diferentes fórmulas para poder hallar lo que le soliciten, bien sea de volumen, bien sea de masa, bien sea de presión o de temperatura. Entonces, ¿ya terminamos? Yo sí, profe. Yo sí. Listo, sí, voy para acá entonces con la respuesta. Entonces, lo primero que debo hacer es ¿qué fue lo que les dije? Leer el problema y analizar. Excelente, leerlo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar, por favor, a leer el ejercicio? Yo, profe. Dale, de una. Ejercicio de unidades de presión. La presión externa de un avión de impulsión que vuela a gran altitud es considerablemente menor que la presión atmosférica estar. Por ello, el aire del interior de la cabina debe presurizarse para proteger a los pasajeros. ¿Cuál es la presión en atmósfera en la cabina si la lectura del barómetro es de 688 mmHg? ¿Cuál es ese mmHg? No sé cómo se dice, profe. ¿Cómo se dice? Milímetros de mercurio, exacto. Ojo, porque se supone que ustedes ya lo tienen en su cuaderno, ya se los puse, miren acá en esta parte, para que lo tengan presente. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿de qué me habla el ejercicio? Alguien una persona diferente que haya, la que leyó, me diga de qué se trata el ejercicio. De conversión.
Sí, eso es lo que tengo que hacer, pero ¿qué es lo, cuál es la situación que me dan en el ejercicio? Pues tiene que definir la presión. Bueno, vamos a... es lo primero que yo les digo. Lo primero que usted debe es montarse en ese avión para entender qué es lo que le están diciendo. La presión externa de un avión de propulsión que vuela a gran altitud es considerablemente menor que la presión atmosférica estándar. Es, pero acá me quedó mal, estándar. Estándar. Ah, yo escribí esta. Sí, ay, qué pena. Estándar. La presión atmosférica estándar. Es decir, que hay diferencias de presión. Por ello, el aire del interior de la cabina debe presurizarse. ¿Qué es presurizar? Dar más presión. No, presurizar es mantener la presión de un lugar cerrado, especialmente en el caso de los aviones. ¿Listo? Mantener la presión en un lugar cerrado. ¿Para qué? Para proteger a los pasajeros. Imagínense que nosotros estuviéramos a esa altura, estoy hablando de un avión normalito, y pudiéramos estar en la presión que está afuera. ¿Qué sucedería? ¿O usted siente ese cambio de presión? Usted siente vacío, los que de pronto se han subido en avión, pero uno no siente un cambio de presión. ¿O sí? No, uno no. Yo no, Dime. porque nunca estoy en ahí. Bueno, por eso les digo, de pronto los que han estado en avión se pueden sentir turbulencias si de pronto el tiempo no es el indicado, entonces está muy denso, pues puede haber esas tormentas y se puede haber turbulencia, que es donde el avión de pronto está un poco más inestable. Pero la presión de los pies de altura en la que está el avión no se siente. Entonces no hay como, no es como, de pronto se puede sentir ligeramente, pero no es como se me taparon los oídos, no voy a sentir un dolor de cabeza impresionante porque la presión es muy fuerte, no, sino que está como tal presurizado ese avión para poder proteger a los pasajeros. Entonces lo que me dicen es, esa presión que se midió en ese momento con un barómetro, que es el instrumento que mide la presión, así como de pronto utilizamos un picnómetro para medir la densidad, puede ser una jeringa para medir un volumen, y diferentes elementos, un metro para medir distancia. El barómetro se utiliza para medir la presión atmosférica. Entonces, este barómetro lo que me cuenta, lo que me dice es que está en 688 milímetros de mercurio. Entonces, entendiendo ya un poquito con respecto a lo que nos está hablando el ejercicio, como lo dijeron al inicio, sí, lo que necesitamos acá es la presión. Siempre ponemos X, a menos de que pues ya tengamos, yo prefiero poner X, ya eso también va en algunos docentes, pero nunca el igual solo, ¿sí? Porque yo necesito, en este momento voy a hallar una variable desconocida, la cual he llamado X. Entonces, por acá, un momentico, no vayan a copiar nada hasta que yo termine el ejercicio, ¿vale? Profe, ¿A qué horas termina la clase? ahora Ocho y mismo. media. Ah, no. Ok, ahorita seguimos, ¿no? Tenemos clase. Sí, la otra hora. Chao, profe. No, otra. En la siguiente, Listo. profe. Vayan entonces a su descanso. Que Dios los bendiga. Nos vemos entonces en un momentico para hacer el ejercicio. Chao, Chao, chao. profe. Bueno, profe. Chao, profe. Chao, Adiós. Ya nos vemos, juiciosos. Chao, profe. Disfruten su descanso, su almuerzo. Chao, chao.